Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador, saludos a tu amigo Jorge Bonilla en este espacio de Face Express. El día de hoy vengo para contarte que el cambio radical que se vive y se ve evidenciado en la cárcel es algo impresionante, no solamente en palabras de las cifras truchas que muestra el gobierno o que dice que todo está para mejor, no, aquí te traemos prueba evidenciada de lo que está pasando, porque ahora los señores PPL los ponen a cantar el himno, los ponen a barrer, trapear y limpiar y les dan un oficio, y cuando están en su tiempo libre les ponen a hacer ejercicio para que así mantengan la mente ocupada y dejen de maquinar en cosas malas. Acompáñanos para mostrarte, porque hay algo positivo que mostrar y queremos que tú lo conozcas. Asimismo, es importantísimo que nos hagas saber tu comentario, que nos dejes tu like, que compartas con todo y que te suscribas a tu canal de YouTube. Con esto pasemos a ver estas imágenes. Buenos días, están quemando la Penny, vea, están quemando la Penny. Se fueron de huevada los presos, no hay sábado para nadie. Piloso, piloso. Aquí en la Penny, fuerte incendio. Es notable ver la actitud que están teniendo los distintos PPL en los centros carcelarios del país. No solamente veamos en uno solo, sino son distintas tomas en diferentes penales. Aquí podemos apreciar cómo los ponen a hacer ejercicio, cómo cantan el himno, cómo han limpiado las cárceles. Esto es algo de aplaudir, pero no para quedarnos quietos, porque hay que recordar que hace muy poco, en este año que pasó, había un gobierno que poco o mucho le importaba cuando se mataban o cuando ocurrían revueltas. Lo importante de destacar aquí es que esta actitud debe quedar sembrada a los cimientos para que sea una conducta que se lleve y que se progrese por el tiempo, y no solamente un solamente me disculpo si la garganta y la voz no me dan para poder cumplir tus expectativas. Yo sé que tú valoras que cada vez te brinda un mejor servicio, una mejor presentación y hasta incluso mi elocuencia, tratando de mejorar cada día, así como lo hacen los señores PPL, y valga que burda la comparación, pero sí, amigos, créeme que hay mucha información por mandar, pero incluso a veces me veo mermado por mi salud, pero aquí estamos igual. Qué bueno que ese tipo de cosas se den. Sin embargo, hay que dejar claro esto. Hay que ver que esto se continúe en el tiempo y no solamente un engañado para decir que todo está bien. Después de eso lo abandono y retome el control los señores privados de libertad, como se había mantenido anteriormente con el gobierno del señor Lazo y el señor Moreno. Esto no debe pasar nunca más en nuestra patria, para no vivir la masacre terrible que hemos tenido que soportar. Por ahora, te quiero ver el video, tu like, compártelo con todo y suscríbete en YouTube. Chao, chao, mis amigos.